Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo, que es eterno. Alaben a Cristo, es nuestro Dios. Alabadlo, oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y que tenga sus cosas en la casa, que no va a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdase de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Bien, mis amigos, qué alegría poder compartir con ustedes de nuevo esta experiencia, esta bendición de Dios. Que en este día el Señor te bendiga grandemente y que usted haya amanecido con las ganas de levantarse, de luchar, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de los problemas, aún en medio de la crisis, de la situación, aún así que tenga las ganas. Porque recuerda que la vida se compone de eso. Hay días soleados y días grises, hay días lluviosos, hay días claros, de eso se compone la vida. Pero aún así tenemos que seguir adelante. Y recuerda que el Señor nos prometió bendiciones, el Señor nos prometió prosperidad, nos prometió vida eterna, pero antes habrán persecuciones, antes la vida será un poco difícil. Si al rato la vida se pone cuesta arriba, pero nada habrá imposible que usted y yo, en el nombre de Jesús, no podamos superar. Por eso que en este día el Dios de la vida derrame bendiciones sobre usted, sobre su familia y sobre todos sus proyectos. Seguimos compartiendo el Evangelio de Lucas, y hoy el Señor nos dice que igualmente lo que pasó en los tiempos antiguos y lo que pasa hoy en día, pues las mismas cosas, en cierta manera. Es decir, unos murieron, otros creyeron en Dios. Hoy en día también pasa lo mismo. Pues todos tenemos que morir, pero hay gente que cree en Dios y otros que no creen en Dios. La sociedad que hoy en día estamos viviendo es una manera de sacar a Dios de nuestras vidas, de la sociedad, sacar a Dios de los proyectos comunitarios, el proyecto de los pueblos, de los países. Es decir, porque saben que es el único que puede refrenar según la ley natural y según la ley moral. Por eso hoy Lucas nos sigue mostrando y nos sigue corrigiendo lo que el Señor nos quiere decir. Sencillamente, pues la vida es así: comer, nacemos, crecemos, comemos, nos desarrollamos, convivimos y al final vamos a morir. Esa es la vida de muchas personas y se han apartado de Dios. Por eso dice: llegó el diluvio, todo se acabó. Salió Lot y se acabó Sodoma.
Y así pasa, es decir, todo se acaba sencillamente si ustedes y yo no tratamos que la vida sea más alegre, que la vida sea en Dios, dice San Pablo, si vivimos, para Dios vivimos. Eso es que la vida, definitivamente hasta el ateo en algún momento se le sale el Dios, porque es que siempre tiene que haber un ser supremo al cual usted y yo tenemos que, por el cual tenemos que vivir y del cual también dependemos, porque Él es vida. Y la vida pues viene de Él y es un regalo de Él. Usted y yo estamos vivos sencillamente porque Dios quiere y punto. Aunque no creas, aunque no tengas una fe, estás vivo sencillamente es porque Dios lo permite. Pero no es porque usted decidió vivir, ¿no? Que nadie decide vivir. Nadie decide nacer, sino el Dios que da la vida. Por eso hoy precisamente dice, los hombres comían y todo lo demás. Pero quisiera compartir un mensaje maravilloso. Sé que es un tema bastante delicado, pero la verdad los hará libres. Y no la libertad los llevará a la verdad, que es parte del mundo de hoy. Sea libre y sea feliz y punto. No se trata de eso, sino que la verdad nos hará libres. Hoy dicen, hombres y mujeres se casaban. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? El mundo hoy en día. Porque bíblicamente es así. Desde la creación, el Génesis nos relata muy bien eso. Hombre y mujer los creó. ¿Y hoy qué dice la palabra? Hombres y mujeres se casaban. No son ni mujer con mujer, ni hombre con hombre. Que nadie se sienta ofendido, ni tengo nada en contra, sino sencillamente quiero ayudarles. La verdad los hará libres. Es hombres y mujeres. Es decir, el matrimonio, la familia la compone un hombre y una mujer. No son ni dos mujeres ni dos hombres. Perdóname si quizás esto le cae como un vaso de agua fría, pero es la verdad. El trabajo del diablo es engañar, presentar, todo chévere. Entonces, no, tranquilo, que la libertad los hará verdaderos. No, todo lo contrario. Es la verdad lo que los hará libres. Entonces, que hoy también queda este mensaje, quizás en nuestras casas, en nuestra familia, conocemos muchos amigos que están en este error. Ojalá que de parte de Dios nosotros podamos ayudarle a salir como qué día compartíamos nosotros. En el Evangelio, la palabra que decía el Señor, que hay gran alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse. Por eso que nosotros, para eso ustedes nos escuchan a través de Radio Natividad, para eso ustedes nos siguen a través de las redes, para ver en qué estamos fallando, porque a veces creemos que todo es chévere y vamos para adelante. No, eso no es así. Entonces, todo corazón, que esto sea como un mensaje maravilloso para ustedes. Yo sé que no es fácil, la verdad sé que nos duele, pero lo importante es que nos hará libre. Y ojalá que, siempre digo, mejor pasar un ratico colorado y no toda la vida pálida. Mejor que a tiempo nos demos cuenta de que hemos cometido un error y así al final podamos participar del reino de Dios. Por eso, que el mensaje de Dios toque nuestros corazones y nos haga ver la verdad aunque nos duela. Y que Dios hoy, mañana y siempre derrame abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.